Feliz Día Internacional de la Poesía a todas y todos. Michelle Rodríguez Olivero, amante de la escritura y de la lectura. ¿Y quién? David Saldaña. Qué gusto, che. ¿Qué instrumento estás tocando para celebrar la poesía hoy? De Sudamérica, de Bolivia. Mucho gusto a todos, aquí celebrando el día de la poesía. Aquí en cuarentena, lo espero. Sí. Aquí se escapó de su cuarentena, pero bueno. Era justo y necesario. Estamos tomando las debidas precauciones, pero crear es un deber y para mí un asunto de sanidad pública también, tener acceso a la cultura. Así que Chele va a estar obsequiando su música, que es preciosa. Va a utilizar varios de los instrumentos que sabe tocar. Y según nos vayan haciendo, pues vamos a escoger de un banco de poemas que tengo en mi memoria. Ay, Che también tiene un poema para ustedes. Pues che, ahora yo creo que voy a empezar con un poema que no me sé mucho, pero que lo escribí durante el verano del 19 y me parece que es pertinente recordarnos que somos súper fuertes y súper capaces. Ah, ¿qué tú crees, che? Es un poquito darks. Tú experimenta como tú quieras. Sí, este poema se titula Nos transparenta. La sensibilidad nos transparenta los huesitos, millones de ellos por toda Hispanoamérica, diáfanos. Estos huesitos son solidarios a pesar del nazismo y el fascismo, del capitalismo y el neoliberalismo, a pesar de la derecha y el machismo. Nuestro archipiélago es resistencia férrea. Con unos pulmones a prueba de gases lacrimógenos, con el poder de hacer una exhalación que deje al odio sin lugar. Gracias a todas y todos por sintonizar. Estamos celebrando el Día Internacional de la Poesía. Cuidándonos por dentro y por fuera, por los dos lados. Porque no está uno separado del otro. Che, ¿y cuál es tu mood? ¿Qué leemos ahora? Tírate algo de lo viejo. ¿De lo viejo? De lo éxito. Old school, dale. La bala
La bala es un feto de ave dormido en el útero frívolo de la pistola. El gatillo le clava la luz a su respiración metálica y en fracciones microteóricas nace un disparo. Crece en unas nubes de pólvora mientras esa bala va circulando las edades del cañón. Huye por... Después, la bala es dominada por el instinto primitivo de su velocidad. En fracciones micropoéticas, la bala excava su tumba carnal. Ay, me da con decirlo lento, es que me quedo escuchando un poco la música. Todo en el viaje. ¿Están aplaudiendo, corillo? Por favor, aplaudan con los guantes puestos. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, ustedes están viendo la poesía. Sí, añadir algo. Dale. Che Saldaña, músico puertorriqueño. Gusto. Y Michelle Rodríguez. Aquí es Acuartelados. Acuartelados. Pero haciendo lo que tenemos que hacer por nuestra patria. Pregunta creativa, me llama si pueda. Un WhatsApp. Llamar, ella. Willy, te llamo ahorita. Pues mira, la bala fue un poema que yo escribí para el Fortuñato, ¿no? Ese periodo que reinó Luis Fortuño desmantelando nuestra isla en nuestra cara. Y la todo el mundo votó por él, que es lo más gracioso. Bueno, no todo el mundo, yo no voté por él. Bueno, yo, pero la gente votó por él. Mucha gente aparentemente votó por Fortuño y por Pierluisi. Pierluser, perdón, dije mal el nombre. El punto es, Corille, que estos textos fueron escritos en un momento donde había una ola criminal bien intensa y pues uno un poco trata de salir de esas sensaciones tensas que te provoca vivir en un país donde hay tanta necesidad y desigualdad. Así que este tema de la muerte puede ser un poco recurrente, pero es mi válvula, es mi terapia, así que espero que les ayude también a canalizar sus tensiones durante la cuarentena. Che, cuando tú quieras y el instrumento que tú quieras, el bajo también me atrevería a escucharlo. Tienes que explicar a la gente que esto es totalmente improvisación total. Sí, esto es un unplug. No es un show ni bellas artes ni nada. De hecho, vamos a buscar el lugar. Vale. Este poema se titula Justicia Salina. La playa es justa con sus muertas y muertos, los lame como a los vidrios rotos dejándolos suaves. El mar devuelve el esqueleto reconstruido con dolor y cristales de arena. Desde la orilla, los padres, las madres, llaman a sus hijas, llaman a sus hijos, mas solo responden las algas. Sí. Mira, di algo ahí. Pues no es el momento, che. Bueno, pues mi gente, gracias a todas y todos. A Pratón, a ti también. Estamos aquí leyendo un poco de poesía para celebrar el Día Internacional de la Poesía, que es hoy. La poesía es algo bien valioso que yo entiendo que no se le da ni la importancia en nuestros hogares como se debería. Se trata todavía como algo académico de la institución, de la escuela, de la universidad, cuando la realidad es que sacar tus 10, 15 minutos a la semana, si quieres, para tener una lectura poética, porque pues,
Sí, hay una experiencia cuando se lee novela, cuando se lee cuento corto, pero la poesía es un lenguaje más abstracto, figurativo, retante, que cuando nos adentramos a ese mundo y empezamos a entender las técnicas y el empleo de del vocabulario, de los tonos, encontramos en la poesía una riqueza bien grande. Yo, pues, desde los 8 años soy fanática de la poesía y por eso la fomento tanto, porque he visto lo genial que es poder comunicarse a través de estas figuras literarias que nos provee el género poético. Titi Beba, yo también te amo. Gracias a todas y todos por sintonizar. Estoy aquí celebrando, pues, el Día Internacional de la Poesía con mi amigo músico, métele, dale, que se están traídos, de David Che Saldaña, músico polifacético, bibliotecario universitario y tremenda persona que se atreve a tirarse esta misión. A desafiar el coronavirus. A desafiar el coronavirus. Que espero que. Yo me voy a bañar antes de entrar a mi casa, ¿me entiendes? Como quiera, en la manguera afuera para evitar cualquier riesgo. Y pues, me puse una mascarilla para venir aquí. Están Pero diciendo no tenemos síntomas que de cuando nada. salgas, dejes las tenis afuera por 2 días y échale cloro. No entres con las tenis porque pisas el. Si alguien después camina descalzo, pues están diciendo 20.000 cosas. Yo no sé ni a quién creerle. No empecemos con las paranoias coronaviruseras, que tenemos un montón de saturación de información de eso, así que vamos a bajarle Vamos con 20 del al paso, vamos del tema, paso. a tomarlo con respeto, pero a meterle a otra cosa a la cabeza. Y en este caso, uff, este poema me gusta un montón y se llama Contrafuerte y Che lo va a introducir con su música. Chéquense. Contrafuertes. Este país que crece sus flores hacia adentro, dejando al descubierto sus espinas, saca por la boca su corazón y se lo vuelve a comer a pedacitos. Mi país, que es tu país, es poderoso, pero tiene alambre. Hundido como un barco español,
hundido como un barco americano, por siempre en el estómago. Mi país, Puerto Rico, tiene una borrachera de sangre. Tiene un gobierno podrido. Por eso yo, como tú, camino a solas como Ivania. Doy la cara como Mariel Franco. Denuncio como Ayotzinapa. Transmuto como Dolores Lolita Lebrón. Tengo el corazón a millón. ¿Se oye? Déjame ver si se oye. Ah, qué mierda. Me dio taquicardia leer ese poema. Por eso es que hago esto, porque me provoca sensaciones bonitas. Y es que pues no me puedo cansar de decir lo que unidas y unidos, de verdad, podamos salir adelante. Gracias a todas y todos por estar en esta celebración cuarentenística del Día Internacional de la Poesía, de la poesía. ¿Se ve algo en francés? Poetry. ¿Una poesía en francés? No, je ne sais pas. No, je ne sais pas. ¿Puedes traducir una tuya en francés? No. Es demasiado. Se francés lo básico, lo que me obligaron a aprender en la UP. Oui y no. Oui, no. No. J'ai faim, tengo hambre. Yo no sé nada de francés. Mira, busca del bajo. Pero... ¿sí? Podemos dar clases de francés durante la cuarentena, nos entretenemos. Porque clases de poesía no se dan, la poesía todo el mundo nace con ella por dentro. Unas personas nos dedicamos un poco más a buscarla y tratar de domarla y buscarle la palabra, hacerlo un oficio, más allá de que sea un tema secundario en nuestras vidas. Pero la poesía no le pertenece a los poetas, ni a las escritoras, ni a los escritores. La poesía es algo inherente de la humanidad, en mi opinión. O por lo menos lo que me he dado a través de esto, wow, más de 10 años de impartir talleres de escritura creativa. Agradezco un montón a mis familiares que me están viendo, Titi allá, Titi Dalia, y todas esas personas que me hacen saber que estos esfuerzos de llevar la palabra y transmitirla tal y como uno la siente, sin miedo al bullying, sin miedo a la crítica, sin miedo a si me veo bien o no. Esta valentía me la dan personas como las que veo que están conectadas, que a través de los años me dicen sus comentarios positivos sobre dedicarte a la poesía y no convertirte en otra cosa, sino en lo que eres. Saludo a mi primo también. Che ha tocado 3 instrumentos, guitarra acústica, charango, que es un instrumento de Bolivia, y ahora estamos con el bajo, que es lo del blues, ¿no? Y creo que puedes subirlo un poquito más, ¿no? Yo lo digo bien bajito. Escucha muy duro, ahora bien. Ahora bien, sí. Gracias a ti también, Corilla. Dorado en la casa. Bebé, te estoy viendo, te amo. Dani, somos necesarios para este mundo. Toda la gente que estamos haciendo cultura, a pesar de lo que sea, somos un ejército, una tribu, como lo quieras llamar, un conglomerado de personas
que estamos puestas para la supervivencia y tener una vida de calidad, que las estructuras no los permitan, pues no está el sistema preparado para nosotras y nosotras, así que hay que reunirnos y hablar de frente qué vamos a hacer con eso y decidirlo como comunidad y decidirlo en un sistema de donde no haya jerarquías. En mi opinión, pero aquí vinimos a escuchar poesía y escuchar música, así que sus conclusiones políticas. Llegan ustedes después en eso. Qué bonito suena ese bajo. Tienes que leer algo. Leo, ok. Sí, sí. Vale, tú mandas. A eso vinimos. Este poema es de mi primer libro y se titula 19 de abril. Estamos esperando por nuestro acompañante, ¿verdad? O sea, o todos o ningune. Dentro de este cofre, todo está podrido. La basura, los escombros, la sombra de las cosas se ha levantado ante nosotros. Ha expuesto esa mugre impune en nuestro rostro y tenemos miedo, pero es porque lo hemos aprendido muy bien. Ahora las migajas me hacen tanto sentido. Son las sobras de una carne mayor. Las admiro. Se dan como pueden. Para calmar la insaciable hambre, nuestra animalidad. La madre, ¿es el hambre o ella es la migaja? La madre da de su cuerpo para crear el regazo, da de su cuerpo para el sustento, para el alimento. La madre, ¿es el hambre o es la comida? Los hijes, les hijes no saben qué hacer, no saben alimentar a la madre. Ninguna de ellas muere de hambre y eso es triste. Se llega a sentir asco hasta por los platos llenos. Vamos a tirar uno de corrido. Otro. Ya estamos acabando. Che Saldaña en el bajo, Michelita en la poesía. ¿Un solo? Tírate un solo ahí. Te agarró el poema. Astro, astro sol, eres un plato girando sin sentido sobre el eje de la palabra destrucción. Ya no me interesan los humanos ni las humanas. Ahora solo miro aquello que es el punto, lo que no tiene figura ni sombra. Allá, bien lejos de mí, se marea el sistema solar, pero yo tengo un asiento exento de gravedad, atornillado a la mandíbula de un hoyo negro.
caben todas las tierras. Caben todas las tierras tiernas. Bueno, chiques, gracias, moltes gracias, merci beaucoup, thanks to everyone por haber sintonizado esta celebración coronavirística del Día Internacional de la Poesía. Eso es lo que estamos celebrando. Y ya, me voy en cuarentena para mi casa. Che, te quedas tú aquí con el coronavirus solo. ¿Está bien? ¿Vas a tumbar ya? Sí, ya, se acabó esto. Muchas gracias a todos. Era mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Cheranguista. ¿Cómo es? Cheranguista. La rayita de abajo. ¿Cómo se llama la rayita de abajo? Underscore 1. Pero tírate. Cheranguista_1. Tírate tu poema, ¿vale? Pasen por allí para que vean videos de... No, pero tírate tu poema. Ah, mi poema. Sí. Ya entré. Fue que Michelle me dijo, para hacer este invento, ayer como que por la noche, ya, pues tírate para acá. Y fíjate, yo me recordaba que había un poema que yo escribí hace muchos años, como en el 93, 94. 93, 94, 95, uno de esos años. Y yo lo encontré hace poco, mire, el papel está terrible. Está lleno de manchas, está lleno de No sé con, ni qué son esas manchas. Es un papel con historia. Exacto. Con historia. Que no lo he botado todavía. Y yo dije a Michelle que me diera oportunidad para leerlo. Yo no sé declamar, así que lo voy a leer. Literalmente no que, lo voy a leer. No hay que saber declamar. Bueno. Entre comillas. A mí una musiquita ahí. No, esto es sin música. Bueno, no tiene título. Son unas palabras que escribí en algún momento de estrés emocional nunca antes vivido. O sea que era joven. Ya a esta edad estamos acostumbrados a los golpes sentimentales. Por aquel momento, esto es lo que yo sentía. Ok, empieza. Encaminándome hacia la puesta del sol. A cada paso siento el calor del dolor, que me consume hasta morir. Veo el color oscuro del destino. Veo tus labios alejándose sin camino. Veo el final de esta obra sin sentido. No sé si viviré, no sé si moriré. No caeré a tus pies, no cederé a tu sed. Eso es todo. Gracias. ¿Cómo te sentiste cuando escribiste ese poema? Terrible. ¿Después de escribirlo? Ah, no, sabes que yo no me recuerdo. A mí me da risa porque yo ni me recuerdo el proceso del momento que yo me senté. Yo sé que lo escribí. No me recuerdo. Me recuerdo la situación que estaba. Y que había mucha inspiración por muchos lados. Escribir, de tocar cosas, sí. De ahí salieron muchas cosas, pero ahora mismo yo las quemé todas. Esa fue la que sobrevivió de esa época. Pues no quememos nuestras propias obras. Sí. Vamos a subir la autoestima, a valorar lo que hacemos y no compararlo con lo de nadie, ¿no? Pero qué bueno que se sobrevivió y lo pudiste compartir. Y viste, no se acabó el mundo. 30 años después. El mundo vino a acabarse con hand sanitizer y papel de toilet. ¿Quién lo diría? Bueno, nada, yo por mi parte estoy súper agradecida con todos ustedes. Mira, mi profesora de inglés de primer año de la universidad, Lockwood. Gracias por sintonizar. Que me enseñó muchísimas cosas. Ya saben, estoy a su disposición. Todavía falta mucho para las 9. No, pero yo me voy por carajo. No, pero tú una más. ¿Una más? Sí, ahora yo quiero escucharla porque te estoy tocando. Ahora quiero que hagas una para escucharla. Bueno, el público no lo está pidiendo, pero el músico la está pidiendo. Exacto. Me voy. Pues mira, no sé, vamos a ver qué sale. Hay una que no quería leer. Yo no lo leo, yo lo leo dentro de mi mente, no lo digo de memoria, pero... Sí, te voy a tocar. Que el día te amo a ti y a tu nueva baby. Espero que tengas un parto súper hermoso y conocer a tus dos nenas.
Otra. Ah, Dani, gracias. Dani, nos está viendo desde Turquía. Ay, pues esta me da. Hay cosas que a veces uno publica y se arrepiente de haber publicado, pero tienes que sacar pecho y asumirlo, que eras tú esa persona en esa época y que todos tenemos derecho a errar y a recapacitar. Y este poema que voy a leer ahora tiene una línea que a mí ya no estoy de acuerdo con ella, con un verso, ¿no? Pero igual, pues lo voy a declamar. Vale. Dale, che. Es tan cruel la naturaleza en su sencillez y abominable grandeza. Nosotres subordinades a las carencias de la carne y la naturaleza tan sabia sin decir una palabra. Deseo que nos destruya esa naturaleza que está ajena de prejuicios, que desconoce la ira de Dios, le pido que se levante pesada sobre nosotres y que en un acto de belleza absoluta nos mate. Se siente como más como un final. les amo muchísimo. Les quiero sanos y sanas y positivos y positivas. Encantó esa última. Gracias, che. Yo soy fan de Michelle, por si acaso. Estoy como que. Solo que la vibra de Gracias. la gente así. De alabarme el codo. Vale, nos vamos a untar hand sanitizer ahora y a desinfectarnos. Gracias a todos. Feliz Día Internacional de la Poesía. Por mi Instagram. Sí, que te sigan por Instagram. Y a mí Necesito también. público.